¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre, por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carrera, es un placer, como siempre. ¿Cómo le va, Mauro? Lo mismo digo, la verdad que es un gusto encontrarnos en la señal de TDC cada semana para poner la lupa en la región, para seguir charlando y reflexionando sobre aquellas cuestiones que hacen a la vida cotidiana, a las decisiones políticas, a aquello que incide o modifica la vida social de quienes somos parte de este territorio del sur santafesino. Y obviamente en este tiempo hay algo que atraviesa todo y tiene que ver con la pandemia, con los efectos, con los pasos que se dan hacia adelante y también algunos pasos hacia atrás. Estamos a miércoles 8 de julio, a la tardecita, por si usted está viendo la repetición, lo aclaramos. Un día complejo desde el punto de vista de la pandemia para el sur de la provincia de Santa Fe, más que nada para dos distritos. Por un lado, Bombal, que confirmó seis casos, uno de los cuales necesitó ser hospitalizado en Firmat. Y en Venado Tuerto, al menos en lo que va de esta jornada, son cinco los casos positivos. Más una persona que perdió la vida, una señora de 93 años en la jornada del lunes, que el hisopado que por protocolo le practicaron dio positivo. O sea, murió con COVID. No significa que haya muerto de COVID. Eso es lo que también destacan las autoridades sanitarias. Y la preocupación por estas horas pasa por un punto en particular. Camas sobran, espacios físicos sobran. Respiradores sobran. Lo que empiezan a faltar por la cantidad de personas que están aislados son los profesionales de la salud. Muchísimos médicos aislados de sectores públicos y privados en estos últimos días en el sur de la provincia de Santa Fe, y esa es la preocupación de las autoridades sanitarias por estas horas. Así que veremos qué ocurre de cara a los próximos días, porque, como también lo dijo la ministra a nivel provincial, Sonia Martorano, estamos entrando en el pico de la pandemia, Mariano. Exactamente, nos preguntábamos cuándo iba a ser ese pico y en un momento, cuando se pasó los meses iniciales a partir de las medidas de aislamiento, ya los distintos entendidos en la materia esperaban que para este tiempo, para este momento, donde descienden las temperaturas y donde también ha pasado, digamos, me parece otra cuestión como correlato, que es el cansancio de la gente en lo que hace a los cuidados. Bueno, se conjugaron esas dos cosas y hoy estamos en un momento delicado que evidentemente va a demandar nuevamente un gran compromiso de parte de la ciudadanía y también de las autoridades. Hace un tiempo, desde el Frente Progresista, le solicitaron una reunión al gobernador de la provincia, Omar Perotti. La misma se concretó en la jornada de este martes con actores de distintos espacios. Estuvo Pablo Japken, intendente de la ciudad de Rosario, Emilio Jatón, el referente del Ejecutivo de Santa Fe Capital, el presidente de la Cámara de Diputados, gobernador mandato cumplido, Miguel Lichi, entre otros, y también el diputado oriundo de Afirmante, referente del PDP, Gabriel Real, quien nos visita en Mesa Redonda de Debate. Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Y varios temas, ¿no?, que trataron con el gobernador. Sí, obviamente, primero rescatar los dos intendentes, al final no pudieron estar presentes, iban a ser de la partida. Bueno, uno por un problema puntual, que es el problema de la basura que no está solucionado en la ciudad de Santa Fe, y Pablo con el paro de transporte Claro. que no se puede solucionar y donde a la pandemia en Rosario hay que sumarle esa cuestión. Como bien vos decís, fue una reunión que estaba solicitada hace tiempo atrás, donde yo rescato primero la formalidad de que el Frente haya ido como fuerza opositora, como la fuerza que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, y donde pudimos dialogar con el gobernador y con sus ministros. Estaba el ministro de Gobierno, estaba el ministro de Gestión Pública y estaba el ministro de Hacienda. Así que pudimos dialogar y obviamente fueron múltiples los temas, pero todo enmarcado con esta realidad que nos sacude a todos. Yo quiero hacer un punto y aparte, porque soy un convencido, un optimista del diálogo político. Así como en la primera etapa donde tuvimos diferencias, yo era de los que abonaba para encontrar una solución que rápidamente
no con la totalidad de lo que quería el gobierno, pero sí era proclive a que rápidamente salieran las leyes de emergencia, como terminaron saliendo, un poco demoradas. Así que rescaté y lo rescató el propio gobernador, que en Santa Fe el clima que se vive no es el clima de la grieta, que vemos a nivel nacional, a través de los medios, y que bueno, Santa Fe tiene la provincia una institucionalidad, un respeto en definitiva de los partidos políticos, y además el momento, tendría que ser siempre así, pero el momento que estamos viviendo exige que los actores políticos estemos a la altura de las circunstancias, así que nuestro aporte en una cuestión que tiene que ver con el diálogo sirva para brindarles herramientas al gobierno, herramientas de gestión que ayuden no solo a la pandemia que estamos viviendo, sino a la pospandemia, que evidentemente va a ser muy complicada. ¿Y por dónde pasó la charla o cuáles fueron los puntos principales que plantearon? Hablamos de todo un poco, hablamos de la inseguridad que se ha recrudecido en los últimos días, fundamentalmente en toda la provincia, pero fundamentalmente en Rosario. Hablamos de la necesidad de reactivar la obra pública y ahí nos trajo la necesidad como motorizador de la cuestión de la pandemia económica, digamos, porque sabemos que durante varios meses la obra pública estuvo prácticamente paralizada en Santa Fe. Y ahí, bueno, nos dio el ministro de Gestión Pública, Rubén Micli, la primicia de que esto que unos días antes nos había dicho la ministra de Educación, que el tema de los jardines estaba frenado en función de observaciones del Tribunal de Cuentas, bueno, ahí tengo una primicia para tu diario, que rápidamente, no podemos hablar de cuándo, van a empezar la construcción de los 8 jardines que venían ya con dinero del Gobierno Nacional. Y la otra buena noticia en lo que hace obra pública es, por supuesto, yo aproveché para pasar el aviso de lo que estamos luchando y peleando, que es el tema de la Ruta 33. Y si bien no hubo un compromiso, le expliqué, obviamente que él la conoce, al gobernador y al ministro, la realidad, como se lo había planteado días anterior a la ministra de Infraestructura, Silvina Frana. Y bueno, ahí nos dijo que, comentó que una de las cuestiones que tenían que ver con la reactivación de la obra pública tendría que ver con fondos para viviendas del orden nacional, digamos, y una partida no precisada para reactivar la parte de la construcción que lo hacía Vialidad Nacional a través de una licitación que la hacía el Estado, digamos, que es de San Eduardo para Rufino. De la autopista estamos hablando. De la autopista, sí, de la autopista. De comenzar con las tareas de la autopista en ese tramo. Y después otra... ¿Y en cuanto al mantenimiento y bacheo? Bueno, porque la 33 tiene casi 800 kilómetros, por eso pasé para contarles, obviamente están informados ellos de la realidad y pasé el único aviso personal, porque cuando se están planteando cuestiones generales, uno cuando plantea una cuestión local y demás, pero bueno, hablé de la... Bueno, y ahí hay un compromiso, saben que no puede seguir estando, que hay que hacer la tarea, y yo tengo confianza que una de las cuestiones que tiene que hacer el gobierno, porque esto ya no da para más, todos lo sabemos, es pachar y organizar un protocolo de defensa civil que hoy no lo tenemos, o sea, organizar la emergencia ante cualquier situación. Hablamos del tema Vicentín, hablamos de cuestiones que tienen que ver, repasamos prácticamente todas las preocupaciones, pero la cuestión giró, nosotros les planteamos también la necesidad de organizar un cronograma ajustado en lo que hace a recursos a municipios y comunas, porque todo tiene que ver con todo, eso en principio se está ajustando. Yo soy, obviamente no lo planteamos ahí, pero creo que en determinadas respuestas que tienen que ver con leyes que le votamos al gobierno, las cuestiones se fueron demorando. Y uno de los argumentos que ya lo había dado la semana anterior el ministro de Hacienda era la muy difícil situación para conseguir financiamiento local, externo no existe. Tanto es así que digamos, las dos últimas dineros que se consiguieron fueron 4.600 millones de pesos que puso el gobierno nacional, actualizado al CER, a costo de vida, no es que nos los regalaron. Sí. Y siempre recordemos que tenemos una deuda histórica que tiene la Nación con Santa Fe. Y lo otro fue una partida de 5.000 millones que lo negociaron con el agente financiero, con el Banco de Santa Fe,
Y bueno, y ese es el retardo de fondos que nosotros estamos planteando que se ajusten los cronogramas para que nuestras comunas y municipios puedan atender esto. La pandemia y la realidad económica que cada día es más acuciante. Gabriel, respecto a lo que planteabas en relación al jardín de infantes y también en relación a la ministra de Educación, porque digamos ya hay una cuestión que se viene viendo en distintas gestiones, ¿no? En relación a la ministra, con temas que uno los percibe rápidamente porque hacen a la ciudad, a la región. Pero que, bueno, evidentemente a lo mejor también trascienden esto, porque en estos días a veces uno escucha que se habla de cómo será la vuelta a clase, mientras que por otro lado los docentes están planteando medidas de fuerza que ya las están realizando y otras que plantean de cara al futuro. ¿Cuál sentís o cuál percibís que es la dificultad que hay ahí, digamos? Yo creo que es económica, o sea. Los ministros asumieron y primero los dos o tres meses primero que no salían las leyes, bueno, yo creo que han clausurado todo lo que significa un gasto, y creo que ese fue el motivo, sin en el caso puntual que nos toca firmar ya la región, del veto al Instituto Terciario. No creo que sea una cuestión, no, de ninguna manera quiero pensar que la ministra se oponga a la educación pública. Me parece que fue eso, y el ejemplo que te estoy dando es que si 5 días antes no habló de la posibilidad de la inmediata cuestión, y que, bueno, evidentemente el dinero estaba fondeado, los dineros que venían de la Nación estaban fondeados, y ahora, porque tenemos una necesidad absoluta de generar fuentes de trabajo, mano de obra, se van a empezar a destrabar cuestiones. Para mi gusto, un poco lenta, pero bueno, me parece que el camino es empezar a cuestiones que están a medio hacer. Por ejemplo, nosotros, una cuestión que he planteado esta semana y que también creo que vamos a tener, es que nosotros tenemos el lugar donde está el comando, digamos, el nuevo edificio del comando, está funcionando un lugar prestado, y tenemos un lugar con comodidades que realmente está en un 80%. Entonces, mi planteo fue con la ministra, bueno, las cosas que están a medio hacer, que están a punto de terminarse, me parece que le sirve al gobierno poder mostrar concreciones, pero también dinamiza la necesidad que tenemos de generar puestos de trabajo. La ministra dio a entender en una entrevista que no hay la cantidad suficiente de habitantes en la región como para abrir un instituto de las características que planteaste. Bueno, me dijo nota que le hice yo. No, te imaginas. Yo sí. Tengo que seguir hablando con ella. Y y si bien tenemos un trato cordial, una de las críticas que hizo a un artículo o a una nota que le hicieron ustedes, decía eso, decía que faltaban. Hicimos acá la nota. Que faltaban hacer los deberes, que había pandemia y que un montón de cosas que. La verdad, primera cuestión. Una ley, un plexo normativo, y yo ejecutivo, en la medida que esa ley no tenga demasiadas imposiciones, es lo mejor que puede hacer, porque tiene que ver con la reglamentación que voy a tener que hacer. Los estudios, las encuestas, yo creo que a todas le consta que el centro universitario hizo encuestas, hizo un trabajo pormenorizado, se pensó en no empezar con carreras que ya se estuvieran dando. Hay una demanda absoluta en enfermería, pero ya hay una, por más que sea paga, que está terminando. Uh-huh. O sea, se hicieron las cosas como se tienen que hacer. Y después, si firmás y la región no tiene la cantidad de habitantes para que haya estudiantes, acá hubo encuestas que demuestran que sí. Uh-huh. Yo creo que la ministra, cuando le dijeron no hay que gastar y demás, le tuvo miedo, y por eso creo que tranquilamente. Si no, lo tendré que hablar con el gobernador, porque la verdad no me gustaría hacer campaña en contra del gobierno diciendo que el gobierno se opone a la educación pública gratuita. Estamos hablando de una cuestión que es una necesidad de siempre, pero que en estos momentos, con la grave situación económica que tenemos, ¿quién puede estar en contra de que Firmá tenga un instituto con tecnicatura y profesorado gratuito, ¿no? Gabriel, ¿cómo pensás, en este escenario, conociendo en profundidad la provincia, también la dinámica del Estado, ¿cómo pensás que va a ser ese periodo post-pandemia, digamos, de acuerdo a todas estas inconvenientes y dificultades que vamos atravesando y que seguramente tienen al menos 5 o 6 meses más? Sí, muy complicado. Yo
Soy optimista porque es la Argentina, porque después de errores políticos de muchos años, de distintas autoridades, gestiones, acá no es un problema ni de uno ni de otro. Evidentemente ha habido inconvenientes y si no, no hay explicación para que seamos, que Argentina sea la peor de todas. 50% de pobreza ya muestra en este país que es una cuestión que evidentemente las políticas han sido inviables y no se ha acertado con el camino. Pero también creo que Argentina, por su riqueza en recursos humanos, riqueza de todo tipo, tiene una gran posibilidad de emerger rápidamente. Esta cuestión de que se termine acordando el tema de la deuda va a hacer que algunas variables, como por ejemplo el riesgo país y demás, ayuden. Y después va a ser complicado porque vos fíjate que hay otros países que han tomado la decisión de endeudarse para salir de la pandemia. Cuando vos mirás los números, solamente Chile, 15 mil millones de dólares que le pidió el Fondo Monetario Internacional, pero para este fin. Cuando vos ves Alemania, aparte de la participación que han tenido empresas del Estado, con recursos propios, porque Alemania tiene el dinero, 180 mil millones de euros. Cuando ves que la Comunidad Económica Europea, a un país como España, que tiene una riqueza que tiene que ver con su turismo y demás, le prestó 150 mil millones de euros, te das cuenta que nosotros con la maquinita y con el funcionamiento estamos limitados. Pero bueno, tenemos condiciones que son propias de la Argentina y por eso yo, no obstante creyendo que va a ser muy complicado, me parece que, y es más, la lectura política es que tenemos que terminar con la grieta, tenemos que terminar con el enfrentamiento entre los argentinos y encontrar caminos comunes. Necesitamos líderes, líderes políticos, líderes en el periodismo, líderes que ¿Por dónde pasa la grieta hoy en día? ¿Por qué atención digo? Quienes están gobernando, sí. Por ejemplo, uno no ve a Rodríguez Larreta como jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pelearse con Alberto Fernández ni con Axel Kicillof, que sí intercambian opiniones y a lo mejor tienen miradas distintas, pero digo, parecen que son responsables en la ejecución de su función. Digo, la grieta parece que las bombas las ponen de afuera, ¿no? De las sí, autoridades que están a cargo de los poderes ejecutivos. Yo creo que, como decís vos, no está a ese nivel. Y bueno, es un negocio político de poco. O sea, cuando vos trabajás para la línea dura de un sector, para darlo con nombre y apellido, la cámpora en lo que es el gobierno o el cristinismo, o Patricia Bullrich, y algunos de los duros más que salen a plantear cuestiones que están desacompasadas de la realidad, la verdad, nada de eso contribuye a lo que quieren la mayoría de los argentinos. Y yo sigo creyendo en esa cuestión. Hace un año y medio pensamos que era necesario salir de la grieta porque los demás hacen un negocio político. Cuando vos trabajás por la línea dura exclusivamente, y bueno, maximizás las cuestiones, le pones levadura a cuestiones que no hay. Yo te diría como ejemplo, como ejemplo más palpable es cuando, por ejemplo, algunos creen que hacen política dañando los silos bolsa. Pero bueno, la verdad habrá un grupo que creerá que eso va a ser política, pero eso es nefasto para el país, para el productor, para la confianza, para la cuestión que no tiene que haber entre los argentinos. Podemos discutir algunas cuestiones, hoy el mundo está, no la Argentina, el mundo está en una situación donde vos tenés 3.500 millones de desclasados. Si el mundo no toma una, además de la pandemia, 3.500 millones de personas que tienen que ser contenidas y tienen que tener un norte. Si los poderosos, más o menos como el cambio climático y lo que está pasando con el calentamiento global, si el mundo no toma una decisión, en serio, los líderes mundiales no toman una decisión, la verdad que el futuro es lamentable. Y acá, políticamente, te respondo a la pregunta. Algunos creen que el negocio es generar la dieta y que salga de los dos lados, Juancito a Pedrito, decir, mirá lo que hizo este. No conduce a nada. Gabriel, gracias por visitarnos. Gracias. Nos quedamos en un placer charlar. Vale, gracias contigo. A ustedes. El diputado del PDP, Gabriel Real, charlando varios temas y en el marco de lo que comentábamos en el comienzo de la pandemia, para destacar y para mencionar que de los 19 hisopados que se practicaron al personal del Hospital General San Martín,
llegaron al resultado de 18 de ellos. De los 19 llegaron al resultado de 18, los 18 dieron negativos. Así que en las próximas horas se va a conocer el resultado que queda, con lo cual se descarta que el médico que dio positivo el lunes en Venado Tuerto y que trabaja en la terapia intensiva del Hospital San Martín de Firmat haya sido el nexo, el efector público de esta ciudad. Pausa comercial y ya volvemos con más. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. En este momento de la pandemia, te voy a pedir que tengas en cuenta. Usa cubrebocas, nariz y mentón. Mantén la distancia mínima de metro y medio. Lava frecuentemente tus manos con agua y jabón. Limpia las superficies de uso común. Ventila los ambientes, sobre todo los de trabajo. Cuando vayas a estornudar, aún con cubrebocas, hacelo en el pliegue del codo. Y no tengas miedo, no tengas vergüenza. Si tenés síntomas compatibles con la COVID-19, consulta a tu médico. Y está entre nosotros, no lo olvidemos. Y de nosotros depende no contraerla. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422-599, 421-511. www.migliazamaquinarias.com. Migliaza Maquinarias SRL. Teléfonos 03465 422-599, 421-511. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0190. El heroísmo hoy es la solidaridad. Entendiendo que nadie se salva solo. Hoy los cuerpos de sanidad no están en la retaguardia. Están en el frente más duro de la batalla. Creemos en una patria viva que se construye con cada acto de solidaridad, con cada gesto y acción que ponen al colectivo por encima del individuo, porque solo siendo todos podremos ser libres. Democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. En este momento de la pandemia, te voy a pedir que tengas en cuenta. Usa cubrebocas, nariz y mentón. Mantén la distancia mínima de metro y medio. Lava frecuentemente tus manos con agua y jabón. Limpia las superficies de uso común. Ventila los ambientes, sobre todo los de trabajo. Cuando vayas a estornudar, aún con cubrebocas, hacelo en el pliegue del codo. Y no tengas miedo, no tengas vergüenza. Si tenés síntomas compatibles con la COVID-19, consulta a tu médico. Y está entre nosotros, no lo olvidemos. Y de nosotros depende no contraerla. Thank you.
Segundo bloque de Mesa Redonda de Debate, seguimos con más invitados, Mariano Carrera. Exactamente, y esta nueva normalidad, por llamarlo de algún modo, que estamos viviendo, tiene un impacto en toda la sociedad. Lo que en este caso vamos a tratar de conocer en detalle es cuál es el impacto, cómo incide en la dinámica de dos instituciones deportivas muy importantes de la ciudad de Firmat y de la región. Es por eso que nos visita el presidente del Firmat Fútbol Club, Federico De Vincenti, y el protesorero del club argentino, Mauro Otero. Gracias a los dos por venir. Gracias a ustedes. Bueno, realmente este escenario, esta pandemia, digamos, alteró la dinámica. De hecho, las instituciones tienen una actividad muy reducida hoy por hoy. ¿Cómo lo vienen llevando adelante? ¿Cómo lo vienen soportando? Bueno, la verdad que una situación muy difícil, inimaginable. La verdad que nunca pensamos que íbamos a estar inmersos en esto. Pero al haber pasado ya un cierto tiempo, quizás el panorama es bastante mejor de lo que esperábamos. ¿Y por qué digo esto? Fundamentalmente por la enorme solidaridad de los socios del club, la gente que quiere el club. Ahí, la verdad que en este momento tan complejo para el club, se vio eso muy marcado, y creo que fue lo fundamental que permitió que esta pandemia terrible que nunca imaginábamos no sea tan grave como lo pensábamos al inicio del proceso, ¿no? Mauro. Lo mismo que dice Fede, nosotros también, algo inimaginable, que bueno, gracias al socio también y a la gente que trabaja en cada subcomisión del club, se pudo y se puede todavía seguir llevando adelante. Era algo, esto como él decía, inimaginable, complicada la situación, por lo menos para los primeros meses que no sabíamos para dónde salir. Y bueno, gracias a la respuesta del socio, que nunca dejó de consultar, de preguntar, y en el momento que nosotros tomamos las decisiones de seguir con lo de la cuota y demás, ahí se vio reflejada la realidad de lo que el socio y el hincha quiere al club. En estas últimas semanas se anunciaron, por un lado, líneas de crédito, por otro lado, ayudas, ¿no?, para las instituciones deportivas de la provincia de Santa Fe. ¿Es muy complejo acceder? ¿Pudieron llevar trámites adelante? Sí, nos hemos inscrito en el programa que lanzó la provincia de subsidios y de tarifa cero para los servicios de luz y gas. Pero por el momento ha quedado en el anuncio solamente. Claro. En los clubes, no solo nosotros, sino que Argentino también, y los clubes de la región, estamos en contacto, se han inscrito todos, pero hasta el momento no ha llegado absolutamente nada. Ni la tarifa cero en los servicios, ni el subsidio que estaba contemplado en este programa, tampoco ha llegado al club, lo cual llama un poco la atención, y estamos a la espera de que eso salga cuanto antes, porque realmente es de vital importancia para los clubes. Nosotros consideramos que los clubes deben tener subsidio o, si se quiere, tarifa cero en los servicios desde siempre, y no como consecuencia de esta pandemia. Bueno, más aún ahora es sumamente necesario. Espero que no quede en el anuncio y que se materialice cuanto antes, porque lo necesitamos mucho. Mauro, en el caso de ustedes, ¿pudieron tramitar? Sí, lo mismo, dice Fede. Pudimos hacer todo, tramitarlo, pero bueno, todavía estamos a la espera. Quedó en eso, que en realidad el tema es que todo lo que se pudo ir haciendo con la ayuda de los socios y las subcomisiones y demás es para todo lo que es poder mantener el deporte y algunas cosas del club. Pero todo lo que es el tema de luz, gas, y eso estamos necesitando permanentemente la ayuda y esperamos que llegue cuando antes. Y las facturas llegan, digamos, sí, por eso, porque eso no para, sigue viniendo, y es algo de valores bastante grandes, lo cual tenemos que afrontar, y hoy por hoy, con la ayuda del socio, como decía, era para poder mantener las cosas básicas del club, nada más. ¿Había alguna acción importante que tenían pensada para este año y que, bueno, va a tener que esperar? Y sí, por ahí lo que tiene que ver con obras, todo lo que siempre estamos en constante mantenimiento de la institución y tratando de ver
cuando se junta algún dinero, que generalmente son contadas las ocasiones, pero tratar de volcarlo en alguna obra como para ir mejorando las instalaciones. Y bueno, lógicamente eso va a tener que ser postergado y ahora abocarnos solamente a sostener el club, que está costando mucho, digamos. Claro. Porque si bien la respuesta del socio es enorme y el trabajo de las subcomisiones, que son el alma del club, es incansable, pero bueno, con eso alcanza muy justo como para mantener, sostener la institución. Pero bueno, todo lo que sea mejoramiento de las instalaciones y cualquier obra que podamos proyectar, vamos a tener que dejarlo para más adelante y un tiempo largo, yo diría. ¿Mauro? Sí, lo mismo. Había obras pensadas para poder hacer en el transcurso del año, pero bueno, debido a esto se tuvieron que frenar. ¿Cuáles eran algunos de los suelos? Bueno, algunas se pudieron empezar a hacer a pulmón, que es el mejoramiento de la cancha de fútbol, la cancha principal, que se le va a hacer riego y bueno, eso se pudo empezar a hacer de a poco, a lo mejor se podía hacer de una manera más rápida, ahora se tiene que hacer de una manera mucho más lenta. También gracias a trabajo de la subcomisión y de personas como Matías Chabrando y Juan Echevarri, son dos chicos del club, de la institución, que se pusieron la mochila al hombro y bueno, fueron para adelante. Pero bueno, después había otras cosas también en la parte del centro, como vestuarios dentro de lo que es el gimnasio principal. Bueno, y otras obras más, que esas ahora van a estar relegadas hasta que bueno, se pueda llevar adelante, que como dice Fede, yo calculo que va a llevar un tiempo largo para que se pueda hacer eso. ¿Qué actividades deportivas están pudiendo practicar hoy en día en el marco de lo que permite obviamente el decreto y la resolución provincial? Sí, bueno, ahora están habilitadas todas las disciplinas. Los deportes de equipo están habilitados solamente para el entrenamiento físico, con distanciamiento, restringido, con grupos reducidos y demás. Y el club volvió a retomar una actividad medianamente normal, que no es normal porque los entrenamientos de equipo no son entrenamientos de la disciplina, son cuestiones físicas. Y tenemos una cuestión, un impedimento que realmente es absolutamente inentendible, que es con la cuestión del fútbol. Si bien el fútbol está habilitado por las autoridades provinciales para a partir de los 12 años en adelante, hay una prohibición inentendible de AFA de que hasta que no estén todos los clubes del país en las mismas condiciones no se puede entrenar fútbol, lo cual incluye no solo a los equipos de primera sino que a las inferiores también. La verdad que es algo inentendible. Y bueno, nosotros estuvimos consultando con las autoridades de la Liga Deportiva del Sur para saber si podíamos empezar a entrenar, aunque sea con los chicos. Y bueno, la respuesta fue que nos exponíamos a una sanción de AFA. Digamos, la provincia autoriza a realizar una actividad a los chicos que llevan 120 días encerrados y la AFA prohíbe que hagan un entrenamiento físico con el pretexto de no sacar ventaja a los clubes de Buenos Aires. La verdad que es una cosa que llama mucho la atención y no lo podemos entender. O sea que estamos frenados con respecto al fútbol, pero el resto de las disciplinas están poniéndose en marcha nuevamente con las restricciones, bueno, por la situación de la pandemia. Claro. Cuando empezábamos la charla, Mauro les preguntaba por el tema de esto de tarifa cero, esta iniciativa que se presentó y que ustedes, bueno, bien nos graficaban, todavía no se ha aplicado, es solamente hasta el momento un anuncio. ¿Qué es lo más dificultoso de sostener en el día a día del club? Esto que decían, bueno, no se pueden hacer obras, hay que sostener. Digo, ¿qué es lo que se le hace más difícil de afrontar? Yo creo que el mantenimiento diario de que lleva el club. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos dos predios, son muy grandes y es muy difícil, y más a lo mejor el tema de la villa es complicado en el día a día. Pero bueno, ese para mí es el punto más difícil. Bueno, y después, que sí hay que remarcar, por lo menos a nosotros, calculo que el Club Firma también, nos llegó la ayuda para lo que es el tema de empleados, cubrir una parte del sueldo. Claro. Eso los dos primeros meses nos llegó.
eso sí. Que si no, eso hubiese sido también algo difícil para soportar. Ustedes en el Club Firmat tienen una particularidad también, que está el centro de aislamiento armado en uno de los gimnasios. Eso, ¿cómo conviven con esa situación? Sí, bueno, en un primer momento, cuando se inició la pandemia, el club estaba cerrado, o sea que bueno, cuando las autoridades, tanto provinciales como municipales, se comunicaron conmigo para consultarme sobre la posibilidad de instalar el centro de aislamiento, por supuesto que la respuesta fue positiva, se instaló, se puso todas las instalaciones a disposición de la provincia y de la municipalidad. Pero ahora que reiniciamos los deportes, estamos conviviendo con el centro de aislamiento, tenemos espacio restringido porque hay un gimnasio que está totalmente ocupado por el centro de aislamiento, que es el gimnasio de la esquina. Hay otro gimnasio interior que también está ocupado. Bueno, por el momento se han corrido las camas para poder hacer actividad ahí también. Lo vamos acomodando. Ahora podemos llevarlo adelante porque no están las actividades en pleno, o sea, porque tenemos solamente las actividades de 12 años en adelante, y al no tener clases los chicos, se pueden acomodar los horarios de manera más flexible, abarcando todo el día. Por lo tanto, estamos conviviendo con eso. Yo siempre dije, ojalá que el centro de aislamiento no se tenga que usar y que en breve podamos reemplazar esas camas por chicos haciendo deporte, ¿no? Ojalá, venimos bien, pero bueno, por el momento estamos conviviendo y utilizando los espacios que han quedado libres para hacer deporte. Por último, breve, ¿están pensando cómo potenciarse para recuperar lo perdido una vez que pase la pandemia? Digo, desde lo económico, para poder avanzar en los proyectos que tenían, ¿o se quedan conformes con zafar esta situación tal cual estamos en la realidad? Es decir, bueno, salimos y pensamos en otra cosa. Yo creo que ahora, por el momento, es zafar. Tratar de ver a ver cómo vamos a salir de esto, qué es lo que va a suceder, como para poder empezar a planificar, a ver qué es lo que se puede llegar a hacer más allá. Claro. ¿Federico? Sí, no, igualmente, igual como dice Mauro, nosotros pensamos en zafar, tratar de salir lo mejor posible, lo menos herido de esta situación. Y después sí, yo creo que el socio del club se ha dado cuenta de lo que significa el club en este momento, ¿no? Yo creo que ha tomado real dimensión, porque muchas veces yo voy al club... el club está ahí, es como que pasa desapercibido, y no toman real dimensión de la importancia. Entonces, ahora, al haber tomado la dimensión de la importancia del club, quizás se vuelque un poco más a trabajar, a colaborar, y podamos proyectar algo más. Perfecto. Que zafar de esta situación, ¿no? Federico, Mauro, gracias por visitarnos. No, gracias, gracias a los dos. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más Mesa Redonda Debate. Información responsable y veraz. Somos un puente entre la escuela y la comunidad. Somos las ganas de aprender y el placer de enseñar. Somos encuentros solidarios, la necesidad de trabajar juntos. Somos expresión. Arte en movimiento. Sueños de pie. Somos la voz de la pasión. Y el amor por la camiseta. Somos parte de tu vida. Somos el correo de Firmat. Somos más que un diario. El correo de todos. Somos parte de tu vida. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Somos más que un diario. Somos información responsable y veraz. Somos un puente entre la escuela y la comunidad. Somos las ganas de aprender y el placer de enseñar. Somos encuentros solidarios, la necesidad de trabajar juntos. Somos expresión. Arte en movimiento. Sueños de pie. Somos la voz de la pasión.
y el amor por la camiseta. Somos parte de tu vida. Somos el correo de Firmat. Somos más que un diario. El correo de todos. Somos parte de tu vida. ¿Velocidad? Pampacón es velocidad. Seguimos en ¿Qué mesa. ¿Qué entrada triunfal que metió? ¿Eh? ¿Qué entrada triunfal? Me sorprendió. Y yo entré así. Me sorprendió. Antes, bueno, en otras oportunidades ingresaba así. Dios, me sorprendió. ¿Quiere que yo salga y entre también así? Para... me gustaría, me encantaría. Me encantaría, me encantaría. Porque si no... Y para quedar igual, vio, así, pues, para no marcar tanta diferencia. A ver, me corro ahí, y... ahí se va a carrera y entra como titanes en el ring. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carrero? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Usted que tenía un personaje en particular en el ring cuando entraba así lo presentaban? El mío era la momia blanca. A mí me gustaba Martín Caradagian. Pero ese es fácil. El Ancho Cauchele. Y estaba, bueno, el Ancho estaba bien. Vamos con los invitados mejor. Bueno, vamos a dialogar con los concejales del Frente de Todos, Nicolás Ruffini y Alexandra Beltramo, que además es la presidenta del Cuerpo. Bienvenidos, gracias por estar. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Le ponemos un poco de humor a la cosa porque ya demasiadas dificultades tenemos, sí. Hay que distender un poco la situación, más allá de que uno se toma muy en serio todo lo que acontece. En estos días estuvieron haciendo un planteo que tiene que ver con una obra pública que se lleva adelante de parte del Estado municipal, planteando dudas y también planteando, digamos, si es el momento o la prioridad en este tiempo. Cuéntenos un poco de qué se trata. Bueno, la verdad que nosotros cuando estuvimos analizando el presupuesto de este año, vimos que estaba la observación, digamos, de esa obra, y en el momento ya que lo estábamos analizando nos preguntábamos si ameritaba seguir gastando en la obra de la plaza, ¿no? Y bueno, días atrás estuvimos viendo, nos acercamos a visitar la obra, la intención, estuvimos hablando ahí con el arquitecto Pascual y él nos expresó que tiene la intencionalidad de elevar la calle, uh-huh. Lleva hormigón, lleva adoquines que ya los tienen comprados, adoquines que no fueron fabricados en Firmat. Y es necesaria toda una obra hídrica que hay que acomodar, porque imagínate que todos los desagües van hacia ese sector, uh-huh. Y al sobrelevar el nivel de la calle, sin duda, si no se hace una obra hídrica con los desagües correspondientes, quedarían pequeños diques en distintos lugares. La verdad que nosotros entendemos que es una obra que es muy bonita, pero no en el contexto que estamos. La verdad, están pensando en gastar 2 millones de pesos según el presupuesto estipulado para este año. Y los mismos vecinos nos plantean, ¿por qué seguir gastando dinero en ese sector? ¿Por qué ahora, en un contexto de crisis, donde a nivel mundial se está planteando cómo va a ser la vuelta, uh-huh. Cómo va a ser la salida de esta pandemia que nos está dejando... muy golpeados? Ya veníamos golpeados con el gobierno de Mauricio Macri y con la economía muy desgastada. Y bueno, nosotros lo que entendemos es que el gobierno de Leonel Maximino no está mirando esta proyección que nosotros planteamos, decir, bueno, no es momento de hacer esa obra. ¿Cuál es el destino que pretenden para esos 2 millones de pesos, Nico? Bueno, en este tiempo hemos recibido a muchos comerciantes de la ciudad de Firmat, ciudadanos que plantean la necesidad de apoyo de fondos municipales, así nos lo han manifestado. Recientemente la gente que tiene trabajo relacionado al turismo, uh-huh. nos planteaba esto de que no saben cuándo van a volver a trabajar y esa preocupación. Bueno, nosotros estamos hace rato tomando nota de todos los sectores, los peloteros, los salones de fiesta, gente que saben que hasta que termine esto, probablemente a fin de año recién puedan retomar la actividad, y bueno, están muy preocupados y veníamos trabajando la idea de un IFE local, un ingreso familiar de emergencia, que sea municipal, que con todo lo que el municipio está recaudando y no está gastando, porque esto es algo que nosotros tenemos la gimnasia de observar cómo hay actividades en el Galpón del Pueblo, cómo se le paga quizás a algún artista o deportista para
para que nos represente en el exterior. Bueno, todos esos fondos nosotros decíamos poder observar la posibilidad de dar un ingreso a estos sectores. Hay que redireccionarlo a través de una ordenanza, ¿no? Claro, nosotros ingresamos un proyecto de ordenanza que estamos esperando el tratamiento. Los concejales oficialistas no quisieron tratarlo por ahora. La verdad, bueno, nosotros le hemos pedido, incluso formalmente por escrito, hace ya un mes que le venimos pidiendo en relación a esto del IFE que mencionabas. Exacto, al IFE local, que nos lo han pedido concretamente, cuando vinieron los gimnasios, las academias de baile, dijeron, bueno, estamos realmente desesperados, y nosotros entendiendo que incluso con la posibilidad de volver a abrir las puertas, muchos no están pudiendo trabajar, por más que trabajan a la mitad de la capacidad, con la gente que tiene miedo, con un problema económico severo que está atravesando la ciudadanía firmatense para poder afrontar todos sus gastos, o sea que la gente está gastando poco, está pudiendo hacer lo que está pudiendo hacer, y decíamos, bueno, que el municipio participe también, porque la Nación viene destinando fondos. Hace poco el director de ANSES nos decía, 850 millones de pesos vinieron al departamento en relación a lo que es, bueno, todo lo que es AUH, la tarjeta alimentar, el IFE, el aporte para que las empresas puedan pagar la mitad de los sueldos de sus trabajadores. A nivel nacional, la verdad, hay que sacarse el sombrero, que están llegando recursos, y todavía faltan algunas cosas que ajustar, pero hay una decisión política clara. A nivel provincial también, el intendente recientemente, en una nota que dio, agradeció que el gobernador está mandando recursos para la pandemia, para hacer frente a todo. Y a nivel municipal, bueno, nosotros entendemos que haría falta sumar también algún esfuerzo en términos económicos. Y lo que vemos es esto, como un calendario quizás que se pusieron a principio de año, hay que unir el bulevar, la plaza con el playón. Eso es algo que uno puede prever, armar en un contexto de normalidad, pero no es la normalidad la que estamos viviendo. Por eso nos parecía que había como una falta de timing y de sensibilidad al respecto de lo que la gente nos dice en la calle. No es algo que nosotros quisimos ir a ver. La gente nos pregunta, ¿por qué hay? ¿Qué van a hacer, una peatonal ahora? ¿Hace falta? Y es gracioso cuando uno ve el comunicado oficial que explica, dice, para Romani, salió hace poco en los periódicos locales, un comunicado del intendente que dice, para armonizar la economía. Me resultaba raro, digamos, como que esa calle va a venir a no solamente a organizar el tránsito, que hay que ver si es una prioridad de firmar, organizar ahora, en este momento, hacer hora para organizar el tránsito, es medio fuera de todo eje. Entonces, bueno, planteamos esto, ¿no? La gente nos está pidiendo ayuda económica, ayuda concreta. Decíamos esto del turismo, nos manifestaron, además que tienen otros requerimientos a nivel provincial y nacional, que los hemos dado también viabilidad a través de la senadora nacional Marilyn Sagnún, y hemos tenido contacto con legisladores también provinciales para que esto que ellos van pidiendo relacionado a su rubro se pueda ir también avanzando. Pero lo que piden es un auxilio económico, poder respirar. Probablemente no alcance con lo municipal, no somos tampoco ingenuos, pero sí estaría bueno un gesto de parte de la municipalidad, que se combina con lo del DREI, que también nosotros decíamos, del DREI hay que eximir a todos los comerciantes de acá hasta fin de año para que no paguen DREI, una forma de sacarle un peso, una carga, y que puedan ver cómo se reacomoda, que es algo que siempre discutimos en el Consejo con Alexandra, con Jani, esta idea de la ciudad de Firmat debería también sumarse a la agenda de cómo se sale de la pandemia, de qué manera, cuál es la modalidad, qué va a haber. También digo, debe ser complejo para el municipio, ¿no? Que por un lado cae la recaudación nacional, cae la recaudación provincial, si eliminás el DREI, por otro lado, la gente que paga menos la tasa general de inmueble, la famosa TGI, no debe ser un escenario sencillo. Bueno, tampoco. El escenario no es sencillo, sí, el escenario no es sencillo, estamos tratando siempre de pedir información, la información viene a cuentagotas, aún no hemos recibido lo ejecutado del año 2019, estamos en julio, los boletines oficiales tampoco se suben adecuadamente, y bueno, la verdad que nosotros estamos notando que cada vez que pedimos información, que es información que debería ser transparente para poder brindársela a nuestros vecinos, esa información está retaseada. Y cuando hacemos preguntas puntuales, preguntas de relevancia, como por ejemplo qué está pasando con la obra de gas, que ya recibieron el dinero correspondiente, y siempre nos dicen lo mismo. Está en instancia de ya se termina, están pintando, y bueno, la verdad que hace no sé cuánto que están pintando los últimos retoques. Y no nos están dando una respuesta fehaciente, y respecto, por ejemplo, esto que decía recién Nicolás, de dar el apoyo a los vecinos con el tema del DREI, ellos siempre dicen, bueno, pero ya estamos haciendo, pero me parece que es importante entender de que este apoyo no es solamente aquellos que
no han recibido, que están sin actividad, sino que también los que están realizando, que han comenzado con esas actividades, muy a cuentagotas, muy retaseadas. Sabemos que los comercios están vendiendo, pero a un 50% prácticamente de lo que vendían, hay una caída muy grande en la venta. Y es importante que nosotros podamos pensar cómo vamos a salir, qué va a pasar con el crecimiento de la ciudad. Y cuando hablo de crecimiento, hablo del crecimiento de la producción, de la salida desde la economía. Pero lo vemos que el municipio, digamos, el intendente está muy enfocado en su agenda inicial, que no condice con la agenda ni con la coyuntura de una pandemia. ¿Hubo alguna instancia para plantear esto que ustedes estaban señalando en estos días, digamos, para poder hablarlo con representantes del Ejecutivo, poniendo en cuestionamiento el tema de las prioridades? ¿Tuvieron la posibilidad de abordarlo? Lo hemos hablado con los concejales oficialistas, que le estamos pidiendo realmente hace más de un mes sesionar. Hemos tenido problemas todo el año para que vengan al Consejo, ustedes lo saben, son testigos, y en un momento dijimos, bueno, no quieren venir, digamos, hay que seguir trabajando nosotros, seguimos trabajando con proyectos de ordenanza, con cosas, y le hemos planteado, por favor, y le hemos por escrito, digamos, que se sesione, que nos den la posibilidad. Después uno puede estar a favor o en contra, puede haber un proyecto que les guste más, que les guste menos, pueden tener buenos argumentos para decir por qué no, por ejemplo, esto no, bueno, pero hay que ver, porque si el DREI es una forma de ingreso, pero no están dando esa discusión, están diciendo que no quieren venir a sesionar, así de concreto. Bueno, una vez que pasa, que ingresara, si el proyecto ingresa, podemos hacer una comisión y que venga Diego Gugliorini, que vengan los funcionarios, que venga el área de producción, y entre todos charlar qué viabilidad, cómo poder hacer. A lo mejor no es para 500 firmantes, a lo mejor es para 100, a lo mejor no da para que todos puedan acceder, a lo mejor hay que arrancar con 50 firmatenses que accedan a un ingreso familiar de emergencia municipal, para aquellos que no lograron ni los créditos, ni acceder a los IFE. Bueno, es algo puntual. En estos días los concejales del oficialismo en sus redes sociales compartieron alguna iniciativa. ¿Cuáles son las diferencias de esto que ellos están proponiendo, que esta asistencia municipal, con lo que ustedes dicen? Nosotros lo presentamos hace un mes y medio, digamos. Ellos, pero es más o menos lo mismo. Como que lo mandaron al freezer lo nuestro para salir ahí a armar algo distinto, muy distinto, porque ellos plantean con algunos fondos de ellos mismos, de unos sueldos que quedaron ahí. ¿Se acuerdan? Nosotros decidimos donar el 30% a instituciones de la salud. Bueno, nosotros lo destinamos al hospital. Ellos no sé por qué dijeron no destinarlo a la salud y lo destinaron a otros sectores, y en este caso están proponiendo que con ese fondo que tienen ahí remanente, serán 70.000 pesos, una cosa así, ayudar a estos sectores. Que uno no está mal, digamos, pero no es lo que nosotros planteamos. No alcanza, y el proyecto nuestro es mucho más amplio. Y bueno, esto que manifiesta Nicolás es una realidad, ¿no? Que venimos planteando esto de que instamos a que hay muchos proyectos, es decir, tenemos más de 30 puntos como para poder trabajar y demás en la agenda, y notamos siempre la obturación, no nos dejan hacer, no hacen y no nos dejan hacer, eso es un poco lo que está pasando. Y plantean esto de que, es decir, vamos a sesionar, pero con el punto, así como si fuera a la carta, es decir, no, es decir, la verdad que los proyectos de la ciudad no pueden ser a la carta. Son todos proyectos que hemos presentado desde el Frente de Todos con una relevancia que tiene que ver con el COVID, con la salud. Hemos presentado hace poco también la cuestión de la adhesión, por un lado, el proyecto de Nación de Máximo Kirchner respecto a la donación del plasma, y la importancia también de que nuestro hospital de Firmat, que es monovalente y que ya hay casos, digamos, de enfermos de COVID internados en el hospital, que puedan recibir el plasma. Es decir, son proyectos de suma importancia para poder ser tratados, y bueno, notamos que siempre hay este bloqueo de decir, bueno, este proyecto sí, este no, este sí, este no. Y me parece que estamos en democracia y esto no debería estar pasando, porque los mismos vecinos nos preguntan, es decir, ¿qué pasó con el tema del DREI? ¿Qué pasó con el tema del IFE? Y bueno, tenemos que decirle que está bloqueado porque no hay una intencionalidad por parte del Frente Progresista de poder abordar y decir, bueno, vamos a otorgar, avancemos. ¿Hay fecha de futura sesión ahora, o todavía siguen, digamos, sin poder acordar un próximo? No, nos vemos en agosto, nos dijeron la última vez que hablamos con Claudio Garciera, en función a que entienden que, bueno, el ritmo del Consejo en tiempos normales es retomar en agosto. Nosotros creemos que lo que nos plantean los mismos vecinos, o sea, yo espero de ustedes que ustedes estén acá siempre, estén todos los días, en cualquier momento, porque nosotros, aunque incluso con la imposibilidad de trabajar, nos contaba una vecina el otro día que nos visitó en el Consejo, yo sigo trabajando, sigo limpiando el colectivo, aunque el colectivo no lo puedo sacar y no puedo hacer viajes,
Sigo limpiando, sigo poniendo en marcha, sigo, y de ustedes espero lo mismo. Que aunque estemos en una situación extraordinaria, ustedes estén para nosotros con las puertas abiertas. Bueno, hemos tomado nota de todos estos requerimientos. Yo te digo, la obra, uno lo ve en el presupuesto, por ejemplo, por poner un ejemplo, en realidad hay muchos recursos a los cuales se podría apelar. Por esa obra de elevación del Boulevard Colón cuesta 2 millones de pesos. ¿Por qué no hacer, por ejemplo, un fondo rotatorio de 2 millones de pesos para que poder prestarle a estas empresas que están, por ejemplo, empresas de turismo que tienen 2 empleados? No estamos hablando, uno va sumando 12 más 10 más 8 más 7 más 5 y es un mundo, un universo enorme de gente que está sin saber qué va a comer el mes que viene. Y yo veo que el intendente cuando hace sus prioridades de problema, como salió hace poquito en el correo, bueno, de cara a los problemas, en ningún lado aparece lo económico. Está los controles de la ciudad, está cómo se trabaja con el coronavirus en el hospital, como, pero y los problemas económicos son los que la gente nos viene a plantear todos los días. Observando también que hay otras obras públicas que también estaban en la agenda, como ser la iluminación de la colectora, ya se están colocando los montantes para poder recibir las luces LED en una colectora que ya está iluminada, es decir, cuando en realidad hay vecinos que nos dicen nosotros somos los que estamos necesitando la iluminación, o el tema de la cuestión de la ampliación de las cámaras, no sé si recordarán ustedes el proyecto que habíamos presentado desde el Frente de Todos para hacer un relevamiento, para incorporar mayores cámaras de seguridad y ampliar todo el sistema de monitoreo. Bueno, nosotros entendemos que las prioridades pasan por otro lado. Estamos en democracia y somos la voz de un sector de la ciudad que nos eligió como concejales y que nos piden que podamos expresar. Un poder también, digo, más allá de ser, digamos, representar algo en otro sector, son parte de un poder del Estado también, digamos, que tiene todo su derecho a poder plantear cuestiones en este sentido. Una cosa, ya tenemos que ir cerrando, pero en relación a esto que están diciendo, como lo preguntaba también Mauro, digamos, llegan recursos, estos 2 millones de pesos, técnicamente a veces hay dinero que llega para tal o cual cosa. ¿Habría ya, digamos, algún tipo de proyecto, de iniciativa, como decir, bueno, hagamos una norma para que esto se reasigne? ¿Eso se puede ver? ¿Lo tienen en carpeta? Sí, lo tenemos en carpeta porque, en realidad, eso se puede destrabar en términos de diálogo, ¿no? Poder decir, sentémonos y veamos qué recursos hay y cómo distribuirlo. Nosotros nos hemos, la verdad, infinitas veces, invitar al Ejecutivo a decir, podemos ser de distintos color político, pero pongámonos de acuerdo en algunas cosas. Nosotros proponemos esto, una buena idea, la gente lo pide, ¿por qué no hacerlo? Bueno, después vemos que como que lo hacen por su propia cuenta, con el senador, intentando como dejarnos afuera los concejales. Una cosa medio rara, pero sí se puede ver. El tema es que el tema de la obra pública, particularmente los adoquines, que nosotros hemos dicho mil veces, los adoquines se pueden fabricar en firmado, bueno, se compran afuera, las baldosas se compran en Córdoba. Lo hemos planteado un montón de veces, se puede generar trabajo también con eso. Hasta eso podríamos charlar. Pero bueno, la última vez que hicimos un informe fue que el ministro de Seguridad, Puyaro, había mandado plata para hacer para pagar esos adoquines. O sea, nos habíamos preguntado qué tenía que ver seguridad con pagar una peatonal. Bueno, lo extraño de todo esto es que cuando hablamos con el arquitecto Pascual y le preguntamos de dónde venían esos, dónde salían los recursos para esta elevación, nos dijeron que era dinero que ya se había ingresado, que se había otorgado el año pasado. Y bueno, entonces la pregunta también es doble, es decir, ¿por qué no se utilizó en el momento, en tiempo y en forma, cuando fue ingresado? Es decir, ¿por qué después de 6 meses? Hay muchas lagunas de información, porque cuando fue lo de la plaza le preguntamos, y estos fondos eran provinciales, pero bueno, lo vamos a hacer con fondos municipales. La seguimos en cualquier momento. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Alexandra, gracias Nico. Mariano Carrera, llegamos al final de la nueva edición de Mesa Redonda de Debate. Así es, bueno, como siempre creo que quedan varias cuestiones para analizar, pero siempre poniendo la lupa sobre cuestiones que hacen a la ciudad y a la región y juntos poder reflexionar sobre estas cuestiones, también ver si lo que a veces se establece como prioridad es o no lo es y poder charlarlo y poder debatirlo. Creo que de eso se trata este espacio y por eso celebramos poder realizarlo cada semana. Gracias por estar como siempre del otro lado. Nos encontramos en 8 días. Esto fue Mesa Redonda Debate.